La Policía Ambiental inició su campaña para alertar a la comunidad en la comercialización de pescado y otras especies durante la Semana Santa. El intendente Freddy Ramírez explica en qué consiste esta campaña. Sí, la Policía Nacional para esta temporada de Semana Santa, especialmente la Policía Ambiental y Ecológica, está comprometida en cuanto a las acciones de control y prevención al cuidado de lo que es la flora, la fauna y el recurso hidrológico para esta época, teniendo en cuenta de que se incrementa lo que es el consumo de especies nativas de acá a la región. Tenemos las tortugas y coteas. Igual pues la gente consume muchas estas especies, lo que es la carne de chigüiro, la iguana, los huevos, que son subproductos de ellas. Asimismo, invitar a la comunidad también para que se abstenga a utilizar lo que es la palma. Nosotros tenemos como una cultura de extraer lo que es la flora, la palma de diferentes partes, con el fin de llevarlas y utilizarlas para la celebración del Domingo de Ramos. Nosotros pues tenemos una campaña que se llama Vive esta Semana Santa en armonía con la naturaleza. El uniformado advirtió sobre las sanciones penales a que se exponen quienes infrinjan las normas ambientales. El Código Penal especifica captura a aquellas personas que estén inmersas en cuanto a daño a los recursos, asimismo el ilícito aprovechamiento de estos recursos naturales, lo que encamina lo que es la flora, la fauna y el recurso biológico, que en especie pues no cumplen con las tallas mínimas para su comercialización, lo que es el pescado, el bagre, el blanquillo y el bocachico. La Policía Nacional insistió en su llamado a cuidar a la fauna y la flora y a la comunidad a acatar las normas establecidas por la ley.